se realizó entonces la inauguración del programa de intervención temprana PRITE Canto Grande. Señor doctor Aníbal Torre Vázquez, presidente del Consejo de Ministros, maestro Rosendo, ministro de Educación, estimadas maestras, maestros, estimados y estimadas madres y padres de familia, señor director de la UGEL, señor director de la institución educativa, queridos compatriotas. Para mí es un día tan especial estar acá en este recinto, el recinto del saber, el recinto de la familia más grande, el recinto donde padres de familia, autoridades y estos niños que son el futuro del país, es un lugar de confianza, es un espacio donde está centralizada la atención del Estado en estas personas a la cual tenemos que darle el mayor de nuestro tiempo, el mayor de los esfuerzos. Estos bebés, estas niñas y estos niños que son doblemente vulnerables y por quienes debemos trabajar incansablemente todos los peruanos para garantizar su derecho a la vida, su derecho a la salud, el derecho a la educación y a un desarrollo integral. Los maestros lo sabemos muy bien eso. No podemos descuidar esta tarea. El desarrollo integral no solamente es abrir la puerta de la institución. El desarrollo integral no solamente es darle un trato académico a los niños, y mucho más a estos niños que son nuestros verdaderos hijos. El desarrollo integral es cuando ven también a las autoridades y a la sociedad unida por ellos. ¿De qué nos sirve tener y construir grandes edificios si no invertimos en la persona, si no invertimos en el ser humano, en aquel ser que siente, que vive, que necesita? Y por eso estamos acá. Yo reitero una vez más desde acá, de este rincón de la patria, desde Canto Grande, que este gobierno va a hacer todos los esfuerzos para que este quinquenio sea el quinquenio de la educación, sea el quinquenio de la verdadera descentralización. Todos somos provincianos, ¿verdad? Todos venimos de cualquier rincón del país, y allá donde hemos dejado el terruño, donde hemos dejado la casa, donde hemos dejado la chacra para venir en busca de mejores oportunidades, también el gobierno no las puede descuidar. Y por eso, más allá de dar una infraestructura moderna al alcance de las circunstancias, al alcance de las demandas del país y del momento, tenemos que darle prioridad también a nuestros hermanos agricultores para que nos garanticen una alimentación sana, productos sanos. Yo les pido a las mamás que por favor no se descuiden de la alimentación, porque ustedes son el espacio para trasladar esa leche a los niños, para trasladar ese producto a los niños, y que también este programa de Caliwarma hay que seguir potenciándola, distinguidas autoridades, hay que seguir potenciando estos comedores, estos espacios de alimentación. Los niños se cansan rapidito cuando queremos inyectarle algún proceso en el proceso de aprendizaje. Y por eso es que hay ambientes distintos para que los niños siempre estén atentos y estén ocupados. Y se sientan como en casa, se sientan como estuvieran con los brazos de su madre. En muchos hogares de nuestro país hay actualmente niños con discapacidad por síndrome de Down, microcefalia, parálisis cerebral, así como niños con riesgo y discapacidad por asfixia, parto múltiple y otras causas que requieren de una atención especializada para estimular las capacidades lo más que se pueda y evitar
riesgos y algunos rezagos en su vida futura. Qué bien la experiencia que nos trae la señora madre que tomó la palabra y tiene a un niño ya normal. Discúlpeme, entre comillas. Ese es el trabajo y a eso queremos apuntar. Que se sienta feliz la madre y que se sienta feliz el director, las autoridades. Así queremos también ver al país caminando firme, sin ningún tropiezo, con confianza. Muchos años este país ha sido conducido por grandes expertos políticos, con grandes autoridades. Yo pido al país, a los peruanos, que nos dejen trabajar. De los 200 años de vida republicana, denle la oportunidad a un maestro por 5 años de 200 años que le corresponde a este país, para dar prioridad a nuestras familias, a las familias más vulnerables. Si no hacemos nosotros el esfuerzo, como Estado y como sociedad, todo lo que nos corresponde hacer, estos niños no solo deben ser privados de una, no pueden ser privados de una vida digna, sino también esperamos que estos niños alcancen sobre todo su potencial y su talento para crecer oportunamente, para que contribuyamos a un país con oportunidades y tener un país con crecimiento y con desarrollo. De eso se trata. Se trata, queridas hermanas y hermanos, de un tema de derechos, de equidad. No se trata de buscar necesidad. Ustedes descuiden que acá hay un gobierno que no estamos para otra cosa sino para atender. Es responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del gobierno. Y lo que ustedes piden no están pidiendo otra cosa sino un derecho constitucional. El derecho a la vida, a la educación. Así cuando construimos una casa, ¿por dónde partimos? Si no partimos por los cimientos, si no partimos por la base. En una sociedad, esta es la base. Estos son los cimientos de un país. Y no la podemos quebrar. Dando el empeño, nosotros como gobierno, inyectando presupuesto para una infraestructura, para tenerle más motivados también a nuestros maestros, acercarlos a los padres de familia, a los programas del Estado, por estos niños, por estos bebés. Por ello, la inauguración de este nuevo local del programa de intervención temprana, Canto Grande, es un paso fundamental para el desarrollo de nuestros niños menores de 3 años. Estos niños con discapacidad y con riesgo de adquirir más adelante. Aquí recibirán la atención especializada, no escolarizada, de prevención, detección y atención educativa oportuna, intercultural y de calidad. En nuestro país contamos con 119 sedes de programa de intervención temprana en las 25 regiones del país, que atendieron el año pasado a 4.063 niñas y niños menores de 3 años. Invoco al Ministerio de Educación. Señor Ministro, tome usted con seriedad este programa y amplíele por favor esta cobertura para llegar especialmente a los menores que viven en hogares de pobreza y extrema pobreza en el país. La mayor obra de un gobierno, su principal legado, es mejorar las condiciones de vida de las personas, principalmente de los más débiles. Ese es el esfuerzo en el que está empeñado este gobierno. Aquí, el rol de la comunidad, también compartida con el Estado, es muy fundamental para salvaguardar la integridad física y mental de los niños y las familias, que todavía se enfrentan a los prejuicios y la discriminación. Por favor, ustedes no tienen por qué sentirse discriminados. Y no vamos a permitir que se discriminen a los niños, mucho más a los jóvenes y a los adolescentes que son más sensibles en esta sociedad. Los niños con discapacidad son 3 veces más vulnerables a ser víctimas de acoso escolar. Ahí tenemos todos una importante tarea para sacar adelante y terminar con estos pisos que siempre se han venido desde hace muchos años. Quiero agradecer su atención y convocar a todos los peruanos, a los poderes del Estado, a las organizaciones y a las instituciones del país, para que desde el rol que nos corresponda, desde el rincón donde estemos, contribuyamos a tener un país más inclusivo, un país más justo, porque para nuestro gobierno la educación es un reto, es una tarea. De ahí venimos y vamos a impulsar, señor ministro de Educación, también que de una vez por todas
También tenemos que dejar en manos de los maestros que vuelvan a ser los segundos padres de la sociedad. Y no volverán a ser los segundos padres de la sociedad si no le estimamos también moralmente, profesional, económica y laboralmente a los maestros. Esa es nuestra tarea. Y por eso, queridos padres de familia, tienen ustedes a un gobierno que va a estar atento de la necesidad. No solamente por ellos, sino también por ustedes como madres y padres de familia. Y cuando haya algún inconveniente, tengan ustedes alguna queja, no duden en hacernos llegar oportunamente sus necesidades. Y aquí estamos para responder. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias.